Las cenas de Navidad resisten a la crisis. Las empresas siguen aprovechando esta época del año para reunir a todos sus trabajadores y muchas hicieron su reserva hace un mes e incluso dos. Ya hay bares y restaurantes con el salón completo para algunos días de este mes. En Andalucía la gente sale y si no cenan, tapean. Igual cortan un poco el menú para poderse tomar una copa. Igual sí te piden un poquito menús más económico para después tomarse la copa detrás, pero después la gente sí sigue reservando igual. Vamos, llevamos reservando desde octubre. Más o menos va al mismo ritmo del año pasado, lo que pasa es que hay dos días fuertes, el día 13 y el día 20, y ya estamos completos hace ya bastante tiempo y estamos echando muchísimas veces para atrás porque todo el mundo quiere esos días. Pero vamos, el ritmo más o menos es del año pasado. Pero las cenas de Navidad no solo se mantienen, algunos establecimientos han aumentado las reservas de años anteriores. Tenemos más cenas que el año pasado, o sea, también porque llevamos dos años y medio y poco a poco hemos ido haciendo más clientes, los clientes del año pasado han repetido, eso es buena señal, y otros nuevos clientes que nos han empezado a pedir presupuestos y a reservarnos. Ya hay empresas que han celebrado su cena de Navidad, pero las fechas claves son los fines de semana del 13 y el 20 de diciembre. Los restaurantes de Huelva ofrecen menús para todos los gustos y bolsillos. Estamos unos menús un poquito a lo que es la crisis, estamos haciendo menús desde 25 euros, un poquito lo que es comida al centro para que la gente pueda, desde 5 entrantes y la gente va picando y que todo tipo de persona pueda salir. Pues tenemos menús desde 34,50, ¿vale?, hasta 51 euros... y a modo de reclamo, para que la gente tenga una buena impresión de la Mirta, ofrecemos los días entre semanas por cada 6 comensales una botella de alcohol con su refresco para que tomen las copitas después, y los fines de semana ofrecemos un circuito de spa. Las cenas, pues tenemos desde 35 euros... tenemos menús, pero muchas veces nos solicitan presupuestos de otros precios y se le puede dar perfectamente, se personaliza para cualquier presupuesto, para cualquier precio. Estos son algunos de los manjares que probarán los que hayan elegido el restaurante Ziquitraque para su cena de empresa. Mira, la mirojita de bacalao, el relleno está compuesto por cebolla, zanahoria y pimiento, va todo confitado. Después confitamos el bacalao y se lo añadimos. Le añadimos un poquito de tomate frito. Y ahora lo que hacemos, que tenemos previamente la milhoja hecha, de hojaldre, la rellenamos con el relleno que tenemos previamente hecho. La horneamos y ya está lista para comer. En la Mirta ya prepara los platos para una de sus primeras cenas de Navidad. Antes de que empiece la comida, antes de los entrantes y demás, pues ponemos un aperitivo mientras que los clientes van esperando, y aquí pues tenemos algunas muestras, unos bocadillitos de ensalada con jamón de pato, un poco de pulpo a la gallega con patata violet. Tenemos unos bocaditos también de tostas con atún en escabeche, un poquito de pimentada, y así pues un poquito todas las cosas. Luego pues llevan sus entrantes según lo que hayan escogido y seleccionado los clientes. Y en el paraíso podrán elegir pescados como este. Pues nada, aquí vamos a limpiar un rodaballo que nos acaban de recibir de la costa, viene de Punta Ambriga, el cual este, por el tamaño que tiene, será para compartir para dos personas. Y nada, tanto nos sirve para la brasa como para el horno. Con platos como estos celebrarán muchos onubenses la llegada de la Navidad. Los que aún no hayan hecho su reserva todavía están a tiempo, pero hay que darse prisa porque muchos salones están prácticamente al completo.